Información de último minuto, nos vamos de inmediato a La Guaira, llegada oficial del presidente Ebrahim Raisi del Estado Islámico de Irán. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nosotros nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde a esta hora arriba el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, en el contexto de la visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Es recibido con los honores correspondientes a su alta investidura en el Callejón de Honor por la agrupación de parada de los cadetes de la Academia Militar Bolivariana. Allí podemos ver cómo el saludo fraterno a esta hora lo reciben las autoridades venezolanas. También en Irán, en Venezuela, Oyatolá Soltani, también el canciller de la República, Iván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Asimismo, también es recibido y estrecha su mano con el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez, y demás integrantes también de la Comisión de la República Islámica de Irán en nuestro país. Recordemos que Venezuela y la República Islámica de Irán mantienen relaciones diplomáticas de amistad desde el 9 de agosto de 1950, y han sido casi 73 años de cooperación y hermandad que se han incrementado con la llegada de la Revolución Bolivariana. La cooperación e integración bilateral se profundizó durante la presidencia del comandante Hugo Chávez y ahora es ampliada y fortalecida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de la diplomacia bolivariana de paz. Escuchemos de inmediato los honores que le realizan los cadetes de la Academia Militar Bolivariana. Que ambos países vienen trabajando de la hoja de ruta para la cooperación del periodo 2022 y 2042, que incluye el desarrollo de proyectos eléctricos, petroleros, de salud, cultura, turismo, agricultura, transporte, científico y tecnológicos, así como en el ámbito multilateral, con sólidas alianzas que mantienen Caracas y Teherán en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán mantienen una coordinación multilateral importante y nutrida que en los últimos 20 años se ha visto reflejada en apoyos recíprocos en la defensa de las posiciones nacionales acerca de los derechos humanos en resoluciones, decisiones y reuniones e iniciativa. Ambas naciones han sido víctimas de medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. De esta manera, con estas imágenes, nosotros despedimos esta transmisión. Estos lazos van desde lo energético. Irán no es un país perteneciente a la OPEP, pero sí a la OPEP Plus, porque tiene una de las mejores reservas y máximas producciones, pero además ha logrado una gran interacción. Ahí está la primera dama, Yamilet Alamolododa, quien está al frente de lo que es la primera magistratura como dama y esposa de Ebrahim Raisi, y es recibida con honores. Vean allí la entrega de las flores para rendirle tributo y posteriormente su pasaje por toda la alfombra roja para rendirle lo que son los honores correspondientes a su investidura de primera dama del Estado Islámico de Irán. República Islámica de Irán llega a nuestro país esta comitiva, además de trenes ministeriales y todo el ámbito diplomático. Que inició el comandante Chávez y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro Moros. Con estas imágenes nosotros despedimos esta transmisión. Aquí lo están mandando a cortar, mi viejo. Aquí lo están mandando.